Hola, hola, bienvenidos sean todos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Si es la primera vez que me ves y no te has suscrito, te invito a hacerlo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y de este modo te enteres cuando vaya a ser el sorteo internacional una vez llegue a los 1000 suscriptores. Así que es muy importante que te suscribas. El día de hoy les tengo el video del cierre del mes de julio. Así que vamos a comenzar. Por aquí voy a sacar la plantilla. La voy a sacar de aquí porque se me hace mucho más fácil. Como les dije, el video va a ser del cierre del mes de julio. Entonces, déjame apuntar por aquí el mes. Ajá, vamos a apuntar. Se me olvidó llenar esta área aquí de las categorías con anticipación, así que los voy a escribir aquí rapidito. Vamos a comenzar por mantenimiento de carro. Seguimos por doctor. La que añadí nueva, que es la de YouTube, que esa es para el sorteo de internacional que quiero hacer. Así que añadí este sobre nuevo. El fondo 3 a 6 meses. Y por último sería el de Navidad. No voy a incluir de ahora en adelante el reto de $1 y el de $5 porque sacar el dinero, contarlo, eso es toda una odisea. Así que por aquí tengo los sobres. Y voy a comenzar por mantenimiento de carro. Oh, tengo aquí apuntado con cuánto comencé el mes. En mantenimiento de carro comencé con $550. Y al final, casi al final del mes, terminé con $590. Ahorita le explico por qué digo casi al final del mes terminé con $590. Así que tengo aquí, vamos a contar cuánto tengo. 100, 200, 300, 20, 30. $330 tengo en balance. Ya ven aquí que esto no concuerda y es porque tuve un negativo de $260 que ya utilicé en unas piezas para el carro. Quiero dejar esto bien en claro. Entonces, seguimos con la categoría de doctor. Y en doctor comencé con $239. Culminé con 100, 200, 20, 30, 40, 50, 5, 56, 57, 58, 59, 60. $260. Esto es una diferencia de $21. Que aporté durante el mes de julio. Y seguimos con el nuevo que es de YouTube, que como saben lo comencé hace poco, así que lo único que tengo son $10. Seguimos con el fondo de 3 a 6 meses. Aquí yo comencé el mes con $450, $450 y terminé con 500. Eso es una diferencia de $50. Ahí vamos. 100, 200, 300, 400, 420, 40, 60, 80, 90 y 100. Son 500. Seguimos con la última, que sería la de Navidad, y yo comencé con $460. Terminé con 500, que es una diferencia de $40. Así que vamos a ver por aquí, vamos a contar. 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 450 y 50 son los 500. Ahora el próximo paso, pues voy a decirles el total. Hoy tengo que decirles que cuando comencé aquí el total era $1,709. Entonces, pues voy a sumar la cantidad del cierre del mes. Voy a buscar la calculadora. Regreso con ustedes ya en un momentito. Ok, ya estoy de regreso y tengo ya aquí la cuenta.
Esto da un total de 1860. Fue mi cierre total del mes de julio. Pero recuerden que tuve. Oh, entonces aquí el total del balance, pues serían $151. Recuerden que tuve un negativo de 260, que tuve que utilizar el dinero del sobre de mantenimiento de carro. Entonces, pues esto, restándoselo al cierre del mes, pues entonces, como tal, tengo en ahorros $1600. Ese es el total. En vez de 1860, terminé con 1600 por utilizar dinero del mantenimiento de carro. Bueno, pues este sería el video de hoy. Si te gustó, dale like. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que te enteres del video del reto internacional que quiero hacer en agradecimiento a todos ustedes los que se han suscrito a mi canal. Así que entonces los dejo y será hasta el próximo video. Bye.